una gran tristeza porque no tengo a papá, porque no tengo a mamá. Pero analizando más a fondo, me doy cuenta que mi tristeza, es una reflexión, era egoísmo. Egoísmo porque como ellos me hacían feliz, perder esa felicidad, muchos no la superamos. Yo quisiera tener a mi papá presente, que yo llegué, uno de los pocos hijos de él. Somos tres, pero yo era el único que le podía echar mucha broma, mucha varilla. Y por cierto, que en los últimos años de vida de mi papá, yo aprendí algo de mi actual esposa, y que me decía, besa a tu padre. Yo besé mucho a mi padre, lo abracé, lo acaricié mucho, y porque ella decía, cuando lo pierdas, eso te va a doler. No tengo ese remordimiento de conciencia, ¿no? Y yo llegaba a la casa y entonces le escuchaba la voz gutural a mi papá. Espera, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nunca perdió el acento del centro del país. Entonces yo decía, cónchale, a lo mejor lo mío es egoísmo. Egoísmo de no tener esa parte que me hacía feliz, de no tener a mi mamá. Mi mamá siempre me contaba chistes y los mismos chistes, y yo me reía mucho con mi mamá y las ocurrencias de mi mamá. Y mi mamá, al igual que mi esposa, me bailaba mucho. Yo recuerdo, a mí no se me olvida cuando vivíamos en un rancho en Cecilio Acosta, que yo estaba en la cama y la cañada se metía y las camas empezábamos a nadar con las camas, ¿no? Y mi mamá me bailaba. Cuando pasaba la lluvia, ¿no? Mi mamá me bailaba. Y curiosamente, de los hijos de mamá, quien sacó el oído bailarín fui yo, aunque no lo he dejado de practicar desde hace mucho tiempo. Mi hermana, más o menos. Y mi hermano le gusta, pero igual que mi papá le gustaba bailar, pero tenía dos pies izquierdos. Y mi mamá me hacía reír mucho con sus chistes, lo repetía, sus sueños, sus refranes. Entonces, a veces uno, cuando extraña a los seres queridos, realmente es egoísmo. Egoísmo de no tener esa felicidad con uno. O sea, perdiste esa parte de ti. Y fíjense que yo les estoy echando este cuento y dirán, bueno, este está loco, pues este es un programa de noticias, ¿por qué nos está contando esto? Bueno, les voy a, y tómenlo a bien, tómenlo a bien. Yo soy muy natural y yo siempre me gusta decir la verdad por mal que caiga. Y me nació decírselo, así de sencillo, quise hacerlo. Algo similar nos pasa cuando abandonamos el país, cuando nos vamos. Muchos critican, vente para Venezuela para que digas eso. O sea, no han entendido lo que es la migración. Y creen que es fácil emigrar. Lo ven muy fácil, muy papaya. En mi caso, aunque lo nieguen, bueno, ¿cuánto no me cerraron a mí? Me persiguieron en Venezuela. No porque fuera una gran figura importante, pero algo debe dolerle a alguno, tanto del chavismo como de la oposición. Y realmente lo que más nos duele a nosotros cuando vemos cuando estamos afuera, nuestra mente, decía el Conde del Guácharo, una cosa que no se me olvida. En un podcast muy famoso de unos jóvenes que están en México, me encantan los podcasts de ellos, no recuerdo ahorita el nombre, y fue el Conde del Guácharo invitado una vez, y decía el Conde del Guácharo que el cuerpo de uno está acá, pero la mente está allá. Yo no he dejado nunca de pensar en Venezuela, en sus problemas, en sus soluciones. Y cuando lo hago, cuando yo critico, me pasa como cuando no está mi madre o mi padre. O sea, ¿por qué yo migré, como muchos, buscando libertad, buscando mejoría? Quizás no para mí, porque ya yo tengo 58 años de edad, las canitas, la señora de las canitas, pero sí para mis hijos, para un mejor futuro. Porque en Venezuela, por eso yo me río mucho cuando el gobernador Rosales, beca gel. ¿Qué va a estar pensando un joven en beca gel? Señor Rosales, despabílese, señores alcaldes, despabil. Entonces ahora viene otro y saca becas municipales. No, señores, ¿para qué van a estudiar para ganar 7 bolívares al mes? Por Dios. Entonces esa es la rabia que yo tengo. La rabia que uno tiene cuando está fuera es que uno quisiera que Venezuela cambiara, que volviera a ser la Venezuela que yo viví, que no vivieron los jóvenes. La Venezuela que yo disfrutaba, que yo me iba a la playa, yo recorrí mi país, que me iba a Tucacas, que me iba a la Colonia Tovar, que me iba a Margarita, que me iba a Los Llanos, que había inseguridad, pero no como ahora desatado, no había extorsión, no había cobro de vacunas. Yo podía ir al cine, yo podía ir a un restaurante y disfrutar. Esa Venezuela que nos quitaron, que nos robaron
Y quizá por eso uno es duro, porque a diferencia de muchos líderes, opositores, dicen, ah, pero ellos están allá. No, ellos no están allá. Ellos están allá poniéndose en más dinero porque todas las vacaciones las vienen a pasar afuera, en el exterior. O acá en Estados Unidos, en Cancún, en Europa, en Argentina con haciendas, en Arizona, en Colorado con negocios, en Costa Rica, en Panamá, con siembras de sorgo, etcétera. Aquí nos conocemos todos. Así yo también aquí puedo estar en Venezuela, porque entonces agarro un avión y me voy 2, 3 meses o paso Navidad acá, qué sabroso. Miren, lo más sabroso del mundo es venir a la Florida en vacaciones. Fregado es vivir en la Florida. No, no es que, no, por supuesto estamos mejor que en Venezuela, pero es fregado porque aquí se trabaja de lunes a lunes. Aquí no hay nada sino trabajo, trabajo. Y lo poquito que uno disfruta es ir a comer, he ido una sola vez al cine, etcétera. No he podido ir a disfrutar de un conjunto de música, etcétera. Y quizás esa es la rabia que nosotros tenemos. La rabia que nosotros tenemos es que nos quitaron ese país que teníamos. Los venezolanos nunca pensamos en migrar, nunca pensamos en irnos porque éramos felices. Yo migré una vez, hace 20 y pico de años, a Utah. Y me regresé a Venezuela, porque decía, ¿qué hago yo aquí si yo en Venezuela soy feliz? Y fui feliz en Venezuela. Y todo lo que soy se lo debo a mi país. Y por eso yo peleo por mi país. Porque yo, quizá mi hijo no, mi hijo menor no, pero yo sí sueño con regresar a Venezuela, con volver a Venezuela, con volver a disfrutar a Venezuela. Y no ese martirio de que se te va la electricidad, de que no tienes agua, de que no puedes salir a comerte un helado o a cenar por la inseguridad, donde son más atracadores los policías o la Guardia Nacional que los propios malandros. Entonces, es similar. Lo que me pasa a veces, pensaba yo, dentro de mi locura, José Armando, lo que me pasa con mis padres cuando lloro por mi padre o por mi madre y la recuerdo. ¿Saben qué? Por lo menos mis hermanos, a pesar de que los monagas no somos muy comunicadores, yo extraño sobremanera a mis hermanos, a mi hijo mayor, lo extraño. Tengo ya casi un año que no lo veo. Hablamos, el WhatsApp es una gran ayuda. Yo extraño a mis amigos, extraño ir a un café venezolano y compartir. Esa es la rabia. Yo quiero que entienda que esa es la rabia que sentimos muchos venezolanos, porque en el fondo, muchos, por lo menos digo yo, los mayores de 40, 50, queremos regresar. Pero regresar a qué? Yo me regreso a qué? ¿A hacer qué? ¿A vivir de qué? Tontería, haré tontería. Y la vida de repente, ciertamente allá la vida es más barata, pero cuesta más conseguir los dólares porque todo es en dólares. Y entonces vuelven las amenazas y no digas esto y no digas aquello. Quería hacerles esa reflexión, que esa es la rabia. Y a veces hay gente que no nos entiende, por eso critico tan duramente a los gobernantes, a los líderes. Por eso soy, caiga quien caiga, cae el chavismo o cae la UFO. Por eso digo yo que hay una oposición falsa. Esa oposición que muchos, hay un exilio dorado y hay un exilio de los que yo veo aquí muchos venezolanos echándole un cerro, cómo trabajan, son ejemplos. En lo que acaba de pasar en Chile es lamentable la xenofobia, porque por unos pocos pagan la mayoría, porque ciertamente sí, yo los entiendo. Ha migrado también una cantidad de malandros, de malhechores, es verdad, pero la mayoría de los venezolanos no somos así. No somos así, señor. Quería hacerles esta reflexión y fíjense, al punto voy. La operación Mano de Hierro, ese es un hierro colado. O sea, por Dios, señores, del chavismo y del madurismo, los dos, porque los chavistas ahora dicen que no son maduristas, no, no, eso es la misma miasma. ¿Ustedes creen que de verdad nosotros le vamos a creer a Tarek William Saad, a Diosdado Cabello, a Maduro, que quieren poner orden? Por Dios. Empezando por ustedes mismos. Explíqueme, señor Maduro, de dónde la familia Flores ha sacado, y usted mismo, de dónde ha sacado su hijo tantos millones de dólares para darse la vida que se dan. ¿De dónde las hijas de Chávez se dan la vida que se dan? Explíqueme.
con el trabajo. Ustedes trabajan más que los venezolanos, que los profesores universitarios, que los médicos. Diosdado Cabello, explícame cómo tus hijos se dan esa vida que se dan de lujos, de placeres. Igual Jorge Rodríguez, tienes hijos estudiando en el exterior, ¿cómo? Igual algunos otros chavistas, la nueva moda es que envían todos los hijos a España y allá están instalados en tremendos barrios, pagando. Igual hay opositores, porque ustedes saben que yo igualito también critico a los opositores. Mentira que hay mano de hierro. Eso es para aparentar, para engañar, porque hay una comunidad internacional que empieza a despertar o que pudiera en algún momento tomar una decisión. No se quieren disimular. Yo en estos días leía la historia de Singapur y el creador de eso, no recuerdo ahorita el nombre, decía que el día que pongas preso a un familiar, a un amigo, ahí uno puede creer que se combate la corrupción, pero realmente no hay combate a la corrupción. Es mucha la corrupción en 23 años. Lo lamentable es que tenemos 23 años de complicidad, de alcahuetería, de silencio. Ahí está la narcoalcaldesa y los narcodiputados. Uno inexplicablemente andaba libre. Supuestamente fueron detenidos, supuestamente, porque hasta ahora la información que yo tengo es que están libres. Y solo por la presión que algunos hemos hecho a través de los medios es que quizá los detengan, pero están libres. Hasta ayer domingo estaban libres. Los diputados tienen que allanar de la inmunidad, pueden estar libres, pero presos en su casa, casa por cárcel. Si estuvieran presos, ¿por qué no los han mostrado? Muéstrenlos en el helicoide donde supuestamente estaban presos. Mentira, no están presos, porque esa alcaldesa se retrató y esa diputada se retrató con varios líderes chavistas. Y así como ustedes le sacaron una vez a Guaidó, que se retrató con un delincuente colombiano, ustedes también se retrataron con eso y los alabaron y les jalaron mecate. Y yo recuerdo un video de Fidel Madroñero con la narcodiputada y la alcaldesa con Diosdado Cabello, con Maduro. Eso es mentira. La operación Mano de Hierro es otra cortina de humo. Ese es hierro colado. ¿Saben por qué? Porque en estos días conversaba con un gran amigo que no me recuerdo el nombre, que me escribe, me disculpa. Y él decía, él me recordaba las palabras de Nikita Khrushchev en el año 1959. Y él decía que los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Y que ustedes los occidentales, decía Nikita Khrushchev, son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero seguirán alimentándonos o nos estaban alimentando con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertáramos y descubriéramos que ya tenemos comunismo para siempre. Castro comunismo, narco comunismo. Debilitaremos tanto su economía, decía Nikita Khrushchev, que hasta que caigan como fruta madura, hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos, decía Nikita. Evidentemente que Nikita Khrushchev se refería a que la democracia dejará de existir cuando les quiten a los que están dispuestos a trabajar y se los den a los que no. Esa riqueza que tiene Maduro, que tiene su familia, que tiene su hijo, una grosería. Dígame el círculo de amigos que tiene Nicolásito. Algunos están acá en Estados Unidos, viviendo acá en Estados Unidos. Son testaferros. ¿Cómo? ¿Ha trabajado tanto para tener eso? Igual los de Diosdado, igual los de Tarek William Saab, igual los de la primera combatiente. Entonces, Nikita Khrushchev, esa predicción que hizo en 1959, se la hizo a los estados demócratas liberales en la sede de las Naciones Unidas. No sé si hay un video de ese discurso. Porque la palabra comunismo genera temor, pero entonces te lo meten como socialismo. Y allí son cómplices muchos partidos mal llamados opositores que sí creen en el socialismo. No, pero es que este socialismo es distinto al otro. Este es otro socialismo. Mentira, mentira, chico, mentira. Nuestra Venezuela está siendo utilizada como una clase de laboratorio para demostrar esto que es posible. Y el comunismo sigue ejerciendo sus niveles de control. Por eso es que la operación Mano de Hierro es una manera de lavarse la cara de falsa moral,
del chavismo para decir que se está desentando. Y usaron mi eslogan, caiga quien caiga. Bueno, todavía no han hecho caer, es que son tan malos que ni siquiera han hecho caer a Guaidó. Porque dicen todas las semanas, ¿se acuerdan que les dije que eso era mentira? No van a poner preso a Guaidó porque no les molesta. Guaidó también participa de esa fiesta boliburguesa y de los millones, y él y otros más. Entonces, claro, y ahora yo no entiendo, porque entonces Rosales aparece aplaudiendo a Nicolás y se reúne con Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es compadrito de un líder opositor que ahora no está en Un Nuevo Tiempo y tiene unos negocios de camarones y eso en el estado de Aragua, en las playas, con otro muy cercano a Rosales. Aquí nos conocemos todos, Rosales. Mira, mira, tú no me vas a echar cuento a mí. Y puedes decir de mí lo que te dé la gana. Me sabe a casabe lo que digan estos falsos líderes que con populismo y aparecen en las obras. Mentira, no han resuelto el problema del agua en el Zulia, ni el del eléctrico, ni el de la gasolina, ni nada, porque ustedes no lo sufren ni lo padecen. Entonces, ese populismo también tiene que acabar. La beca Gel es un populismo, no, hermano. El que quiera estudiar y sea buen estudiante, dele una beca. Esa es la verdad. Ah, pero ese es el socialismo. Así actúa el socialismo. Y eso fue lo que ganó en Chile. Porque lamentablemente las democracias liberales no se han sabido vender. No se han sabido vender, eso es verdad. Te controlan todos estos comunistas socialistas, la atención médica. Al controlar la atención médica, controla a las personas, pero tampoco han podido con la salud en Venezuela. Los que dicen que Venezuela está mejor, vayan a ver cómo está la salud. Vayan a ver cómo están los niveles de pobreza, cuánto gana un educador, un profesional. Vayan a ver cuánto ganan. También con la deuda se endeudan cada vez más, de manera que al aumentar la deuda ellos también aumentan los impuestos y se produce más pobreza. Pero entonces vienen algunos falsos socialistas como algunos, vamos a perdonar los impuestos. No, chico, esa no es la idea. No acostumbremos a la gente a la dádiva y menos a los empresarios y a los comerciantes que les hace falta mucha dosis de verdadera, de auténtica patria, porque los comerciantes y los empresarios son los primeros que se venden a los intereses de los narcodictadores y te controlan todo estos comunismos y te controlan todo. El padre Palmar decía que Chávez le comentó una vez, y es cierto, en cada familia quieren tener un militar, un abogado y un médico. Y eso hizo Chávez con los programas médicos comunitarios, porque es una manera de controlar. El comunismo sabe controlar, se sabe vender para controlar. Y entonces, dígame esos mercados populares y regalando comida. No, chicos, no, no, eso es populismo. Eso es lo que ha acabado nuestra nación. Igual con el aspecto, repito, de la educación. No, señores. Educarse para qué en Venezuela, para hacer, vayan a ver la frustración de los jóvenes cuando se gradúan. Y entonces, por supuesto, combaten la religión porque la religión forma parte de lo que ellos no pueden controlar. Y entonces, pero eso sí, promueven la lucha de clase. Dividen a las personas entre ricos y pobres, pero ellos no dicen que ellos son ricos. Y tratan de eliminar la clase media, que es la clase pensante, la clase productiva, allá en Venezuela no existe, por supuesto. Y además, le dicen a la gente, tú eres pobre, no porque yo estoy robando y lo estoy haciendo mal, sino porque él es rico. El resentimiento. Son especialistas en eso. Y lamentable el silencio de muchos líderes opositores. De esta narcoalcaldesa y de los narcodiputados, cállate boca, ciérrate pico, no han dicho ni pío, ni pío. Yo seguiré con mi discurso. Como yo no vivo de ningún gobierno, yo quisiera, digo que hay quien no quiere ganar bien, pero no voy a hipotecarme, no me voy a hipotecar. Y fíjese también, no voy, yo no practico la visceralidad. Cuando el narcodictador hace algo bueno, se lo reconozco. Sé que es muy poco lo que hace bueno. Y cuando un gobernador de oposición o alcalde hace algo bueno, también se lo decimos y se lo reconocemos. Pero hasta ahí. Hasta ahí, mis queridos amigos, sin mentira. Perdónenme el cuento, perdónenme.